A, a totes i a tots. Eh, jo sóc l'encarregada de, de presentar la, la següent ponència, eh, que sota sot el títol Contextualitzar les violències masclistes en el marc dels drets humans. Com heu vist amb la, amb la fantàstica carpeta que, que ha preparat Creació Positiva, Patxili Toledo, eh, és doctora en Dret Públic a la Universitat Autònoma de Barcelona i professora de l'àrea de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra. El 2009 realitzà una consultoria publicada per l'Oficina de l'Alt Comissionat de, de, de Nacions Unides pels Drets Humans, Mèxic al voltant dels processos de tipificació del feminicidi i feminicidi en països llatinoamericans. És autora d'articles al voltant d'aquests processos publicats, entre d'altres, l'Anuari de Drets Humans de la Facultat de Dret de la Universitat de Xile, i en el llibre Tip, Tipificación del feminicidio en Chile, un debat abierto en la red xilena contra la violència domèstica i sexual. Així mateix, és participant de diversos seminaris i fòrums sobre el feminicidi i feminicidi organitzat per entitats del moviment de dones xilè, hondures i mèxic. És membre del grup Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona. Eh, com segurament sabreu, per Antígona doncs és clau entendre i explicar en perspectiva de gènere el contingut de les definicions, els criteris i paràmetres des dels quals s'estan construint els drets de les dones en els àmbits legislatius, de la jurisprudència i de les polítiques públiques en, el, en els nivells locals, comunitari i nacional. D'aquesta manera, la investigació del grup s'orienta de forma específica a analitzar els mecanismes utilitzats per, la, per crear una perspectiva de gènere en l'àmbit jurídic. eh també es, eh també intenten identificar les pràctiques que estan generant espais jurídics i socials, així com descriure el procés de creació i desenvolupament de les polítiques públiques de gènere a Espanya. Sense més dilació, passo la paraula a Pacilio Toledo, que ens farà aquesta ponència. Moltes gràcies. Bueno, buenos días. Eh, en primer lloc agradezco a a Montse Pineda, que és qui me va Me, me invitó y me, me lió, como dijo ayer, en esto. Eh, tengo la impresión que, que yo confío más en el criterio de Monse que en intentar entender por qué estoy en, este, en, en, en estas jornadas. Confío que Monse tiene un muy buen criterio y entonces debe considerar que lo que yo puedo aportar servirá de alguna manera a las reflexiones que, que, que haréis en, es, en el día de hoy. Eh, como yo no sabía en principio si esto era en catalán o en castellano, yo mi presentación está entera en catalán, pero daré en castellano a pedido de Monsi para el registro. Me imagino que será más más fácil. Y también porque soy chilena básicamente, no es natural hablar en castellano. Eh, el, el título es mejor que el que yo he puesto aquí. Esto es contextualizar las violencias de género en el marco de los derechos humanos. Eh, Tú me controlas el tiempo, ¿no? Sí. Eh, y, y ayer estuve buscando una imagen, porque esto de contextualizar algo en el marco de los derechos humanos, estaba buscando una imagen en Internet, por supuesto, que mostrara lo difícil que es el, el marco, el poner este marco de derechos humanos. Es un marco, un marco que queda pequeño. Imaginemos que esta foto fuera todavía más grande. Realmente la realidad... De lo, que, de lo que entendemos por las violencias de género es tan grande y el marco de derechos humanos tan pequeño. Y en este caso no está ni enfocado en lo, no sé, la cabeza que afuera, elementos muy importantes quedan fuera. El marco, cuando hablamos del marco de derechos humanos, a pesar que es un concepto filosóficamente muy amplio, yo hablaré de, de, de los derechos humanos más eh, lo que está... Eh, en, cruzado por el ámbito jurídico más duro y lo que hoy entendemos como derechos humanos, sobre todo en el ámbito del internacional. Es cierto que hay avances, es cierto que es un marco desde el que podemos sostenernos para exigir ciertas cosas, para transformar ciertas cosas, pero también es un marco muy limitado y tiene, y tiene ciertos problemas estructurales que yo también voy a mencionar ahora al principio. Es decir, el, el, el marco, este marco creo yo que es una herramienta. Para el avance en los derechos de las personas en general, y, y lo ha sido, pero también vamos, que no es, eh, no, no es mucho, sigue siendo un, un marco rígido, un marco parcial y un marco insuficiente. Y tengo dos imágenes también para empezar, porque el, el hablar de los derechos humanos eh, no es. Eh, es, es, históricamente es bastante reciente, a pesar que podemos encontrar como los orígenes de los derechos humanos en, en la historia, lo que hoy entendemos por derechos humanos en este sentido universal y muy básico y de estos derechos básicos fundamentales, en un primer momento, y si pensamos sobre todo en la segunda mitad del, del siglo pasado, eh, se vinculaba sobre todo a ciertos eh, hechos muy extremos. Por ejemplo, yo puse ahí una... Una, una imagen de, de, la tortura, de, de una protesta por la tortura en Chile durante la dictadura de Pinochet. Era el tema de los derechos humanos lo que estaba detrás. Y, y los derechos humanos entonces se entendían como eh, el límite para la acción del Estado. Es decir, este Estado abusador que está torturando personas, asesinando, desapareciendo, está violando los derechos humanos. Eh, en esa época, decir, por ejemplo, que la violencia en las relaciones de pareja eh, contra las mujeres era también una violación de derechos humanos, era muy audaz. Y de hecho lo sigue siendo. Pero sí vamos avanzando en ese camino. Y yo por eso quería poner puse esta otra, pero podría haber puesto también una foto del movimiento de los indignados, que también es de derechos humanos. Y tenemos hoy una concepción que de a poco hemos ido estirando este marco. Rígido derechos humanos para incluir no solo esos casos extremos de torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, sino para incluir también muchas otras cosas. Eh, por ejemplo, este tema de los derechos de los gays en, esta, en este cartel también son derechos humanos. Entonces, mi pretensión es hablar un poco de la evolución de, 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 de este ámbito de, de, de los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos, mostrar cuál ha sido la crítica feminista o el, los ejes de la crítica feminista al respecto, y luego entrar en el tema de cómo, cómo, se, cómo entran las violencias de género en el marco de derechos humanos, hablando en particular de, de, de tres instrumentos que luego puedo dar más detalles, pero uno es, es la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer, el otro es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el otro es el Protocolo de Estambul, que es muy, muy reciente. Son instrumentos internacionales y en ese sentido creo que es útil conocerlos en la medida que podemos hacerlos nuestros, como un instrumento que podemos utilizar desde aquí, desde nuestra acción como activistas o desde nuestra acción como, como funcionarias o, o profesionales. Y luego algunas conclusiones. Esta es una frase de una profesora chilena que me cae muy bien. <laughs> Vivimos en democracias excluyentes que sin embargo declaran basarse en principios inclusivos. Un poco los derechos humanos son, son esa declaración de principios inclusivos en sociedades excluyentes. Es decir, nuestras sociedades realmente son excluyentes, pero tenemos la fantasía... Por ejemplo, de que cuando decimos todas las personas nacen libres e iguales y que todas las personas somos iguales, lo decimos con una ligereza como si fuera verdad. Esa es nuestra declaración social, de que tenemos esta idea de que todas las personas, por ejemplo, somos, somos iguales. Cuando se habla de derechos humanos y cuáles son los derechos humanos, está esta idea de que los derechos humanos son estos derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica. Son derechos universales que nadie nos puede quitar, que son inherentes a la condición humana y que todos, digamos, unos dependen de otros y que no se puede privar de unos derechos sin privar de otros. Pero claro, esta idea así tan amplia eh, realmente es una idea bien reciente en la propia evolución de los derechos humanos. Los derechos humanos han venido y hasta ahora no son ni neutrales ni atemporales. Es decir, históricamente han sido... Y, y en ese sentido, la crítica que ya veremos a los derechos humanos desde la los, los distintos feminismos es muy parecida a la crítica que se hace desde los feminismos al derecho. El derecho también tiene esta pretensión de neutralidad cuando nunca ha sido neutro, ni en la historia ni tampoco lo llega a ser en, actualmente. Entonces, claro, el problema que ocurre es que durante la ilustración, que es cuando empezamos a, a hablar del de el sujeto, el sujeto de los derechos humanos o el sujeto de los derechos es un sujeto masculino, evidentemente, como primera categoría. Luego tiene más, luego es un sujeto eh, propietario también, a medida que ese es como el sujeto. Eh, el, el sujeto no es universal. Y de hecho, la exclusión de las mujeres, sobre todo de los primeros instrumentos, por ejemplo, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la época de la Revolución Francesa, era del hombre y del ciudadano, no pero a pesar de eso lo consideramos bueno, el instrumento clave de los derechos universales universales cuando excluía formalmente a todas las mujeres pero bueno luego las críticas feministas no voy a entrar en muchos detalles porque bueno eso sería ir pasando por la historia y ver cómo desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad eh, tenemos muchas críticas para eh, visibilizar que efectivamente había una exclusión eh, de las mujeres y sin embargo, eh, y esto es lo interesante que provoca la ilustración, si, si antes también la, la, la subordinación de las mujeres estaba muy eh, basada o, o um, sustentada en, en las religiones o en la, los planteamientos religiosos más hegemónicos en Europa, lo que hace la ilustración es cambiar la justificación pero mantener la consecuencia, es decir, no es por la religión, no es porque Dios ha creado un cierto orden, no es porque la mujer salió a la costilla de Adán. La razón es porque las mujeres naturalmente están adscritas a un espacio distinto que el de los hombres. Entonces, ahí hay una división ideológica que se hace pasar después como una división natural, que la tenemos hasta el día de hoy, que es la división entre el espacio público y el espacio privado, que es la clave de, de muchas de nuestras desgracias. La división entre lo público y lo privado hace que los hombres, los ciudadanos, los derechos, quede en el espacio, y el Estado queda en el espacio público, y en el espacio privado, de hecho la democracia está en el espacio público, y en el espacio privado no. En el espacio privado están las mujeres, eh, no es un espacio de derechos, es un espacio de jerarquía masculina y de poder masculino asegurado por las leyes, eh, y entonces ese, ese espacio es el, es el destino natural de las mujeres, natural. Y es, digo natural como entre comillas, porque, porque este discurso ideológico lo que pretende es ser un discurso natural. La, la, los filósofos en, en esa época hablan de, de que las mujeres son más parecidas a las hembras de los animales que a los hombres, por naturaleza. Entonces es como algo que va más allá de las justificaciones religiosas o lo que sea. Con lo cual... Eh, el conseguir un el, el, que estos derechos humanos, este marco tan estrecho se extendiera para incluir a las mujeres ha sido un proceso bien gradual. Y desde, desde las primeras eh, los, los, los inicios de los, del movimiento sufragista, por ejemplo, cuando fue más evidente el que sí se estaba exigiendo eh, que se reconocieran derechos para las mujeres. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, es muy simbólico el tema del, del derecho al voto como como el pasaporte para salir del espacio privado al público, como la entrada, ¿no? como la puerta de entrada para poder traspasar esa, esa, esa separación de fronteras y también el derecho a la educación que son como de los principales, la, las primeras reivindicaciones. Eh, es interesante porque, claro, en todo lo que encontramos de las, de las, del primer feminismo, de, bueno, esto ya no, no es primero, serían como segundos ya, porque había habido antes, en el, en el siglo XVIII, ya unas eh, demandas feministas, pero, por ejemplo, el tema de la violencia no está presente en los discursos. Y, y eso lo hablaremos luego, como las violencias son un discurso también muy reciente dentro de las reivindicaciones feministas. ¿Qué pasa después de la... Las guerras mundiales cambian eh, los, el papel tradicional de las mujeres en los países eh, involucrados, sobre todo en Europa y Norteamérica. Esto es eh, como una de, la, de, de, los, de, los, eh, de las bases de lo que se llama la, el feminismo de la segunda ola, que se le llama al feminismo de, de la segunda mitad del siglo XX. Y entonces ahí hay una confluencia de todo lo que ocurre después de la segunda guerra, que es por un lado este feminismo de segunda ola, o llamado de segunda ola, pero también es en la época en que, el sistema internacional de derechos humanos comienza, y el derecho internacional de los internacionales de derechos humanos, comienza a acoger forma a nivel internacional, y está el establecimiento de las Naciones Unidas, está el, la, la Declaración Universal de Derechos Humanos, es como de pronto, después de la Segunda Guerra y las atrocidades de la guerra, pues se decide que esto es un asunto en el que hay que empezar a, 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 a trabajar de una manera, bueno, de la manera que, que, que ocurre hasta ahora, con estas instituciones internacionales, etcétera. ¿Qué pasa con, con, con la crítica desde, el, desde los feminismos a este sistema de, de derechos humanos? El problema es que el sistema de derechos humanos, y también cuando hablo del más reciente, de, de, de hablar desde, de, de, desde la Declaración Universal, después de la Segunda Guerra, los tratados universales, eh, los tratados eh, internacionales de derechos humanos son acordados y negociados por eh, diplomáticos de distintos países, diplomáticos de los distintos países, eh, por lo tanto, el sistema y el sistema de Naciones Unidas hasta hoy en día es un sistema que ha sido creado, ideado eh, por hombres, que han sido los que han estado en las posiciones de poder para poder definir estos acuerdos y los contenidos y lo que se ha definido como los derechos fundamentales. Y en esta, y en este, y en esta construcción, por supuesto, las mujeres han estado no solo ausentes en, en, en las mesas de negociaciones, sino también ausentes en el contenido. Eh, eh, se mantiene, por ejemplo, el tema de la separación entre la esfera pública y privada, y eso lo seguimos viendo las personas, por ejemplo, que han estudiado derecho, es que sigue siendo fundamental. Hoy día distinguimos derecho público y derecho privado. Son áreas del derecho totalmente distintas y con principios totalmente distintos. Eh, y, la, por ejemplo, el mismo hecho de la priorización que ha existido a nivel eh, político de los derechos civiles y políticos, por ejemplo, el derecho, el derecho al, al, a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la, a, la, a, la, a la libertad de expresión, o las libertades en general, como derechos fundamentales, mientras, por otro lado, otros derechos que son de carácter más social o económico sean, o cultural se han considerado como menos importantes, esa es una, es una consecuencia también de esta mirada, ¿no? Y lo que han hecho ella es, es sobre todo denunciar que el problema el, el, lo que hacen los derechos humanos es que sin embargo como son esta declaración eh, una declaración inclusiva e igualitaria hay una regla hay una norma que, que contienen casi todos los tratados de derechos humanos y es, de, y es esta declaración de que todas las personas son iguales y que por lo tanto no son admisibles distinciones basadas en el sexo, en la nacionalidad, en la religión, en, bueno, y un largo, etcétera, un largo, etcétera, abierto, que incluye todo, que incluye toda, todas las razones por las cuales las personas somos sistemáticamente diferenciadas en, en el mundo real. De, desde el paradigma de los derechos humanos, esas distinciones no son válidas para negar estos derechos fundamentales. Entonces, por, esas, por ese tipo de, de normas se dice que los derechos humanos son, debieran, son, son neutros, ¿no? Porque hay que tratar a todas las personas por igual, y entonces los, los derechos humanos son igualmente aplicables a hombres y mujeres. Y en esto lo conecto, por ejemplo, eh, el problema con esta neutralidad es que esta neutralidad, el hablar de todas las personas, un todas las personas que realmente en el origen nunca fueron todas, pero que nunca se ha pensado. En estas diferencias, lo que ha hecho ha sido invisibilizar la experiencia de las mujeres y las realidades que las afectan en particular. Y de hecho, el otro problema que da es que eh, cuando hablamos de, de simplemente neutralidad o, o igualdad formal, ocurre un poco lo que estábamos discutiendo ahora al último final, a la, a la, a la, con la última pregunta. La, el, la noción formal de discriminación supone obvía la existencia de, de, del poder y de la historia. Entonces es como, a ver, esta es una, una asamblea o una mesa solo de mujeres. Esto es tan negativo como una mesa solo de hombres. ¿Por qué criticamos una y no la otra? Eso es el problema, en parte, de los discursos centrados como el de los derechos humanos en la igualdad formal. En la igualdad el que simplemente ve la foto y compara uno con la otra sin tener en cuenta. Ni factores de contexto, ni los elementos de poder que hacen ese contexto. Que hacen que una mesa de dos mujeres sea una anécdota. De hecho, toda probablemente esta jornada, si la comparamos con todos los eventos que están ocurriendo en este día en Barcelona, es una anécdota, porque habrá mayoría de mujeres en la mesa y probablemente en todas las conferencias y congresos internacionales que se están haciendo en Barcelona en este momento, no. Pero nosotros solo venimos a estas. <laughs> Pero eso es lo que pasa, el problema de la... Del, y entonces es un problema que se traslada al, al ámbito del lenguaje, porque, porque eh, ayer también en la cena ocurría esto de eh, cuando estaba David, y entonces eran las señoras y el señor, la, la camarera dice, porque no vamos a discriminar. Claro, porque no nombrarlo sería discriminarlo, ¿no? Y así es como este discurso de los derechos humanos se ha trasladado a un sentido común en el que queremos... Que todo sea igual. ¿Por qué vamos a darle preeminencia pre, a, a las mujeres o por qué vamos a darle preeminencia a las personas indígenas o por qué vamos a darle preeminencia a las personas que tienen eh, que están en situaciones de diversidad funcional? ¿Por qué? Si todos iguales es muy tramposo de alguna manera. Esta es la declaración del 48, ¿no? Que estábamos celebrando hace pocos días su aniversario. Esta es la idea de igualdad, ¿no? Una idea de igualdad en que todos mujeres, hombres, bueno, por supuesto esto en el 48, o sea, si hoy no es verdad, en el 48 menos era verdad esta supuesta igualdad entre diversas personas. De hecho, era tan poco igual, la declaración del año 48 fue que decía esto, ¿no? Todas las personas son, nacen libres e iguales. Eh, era tan insuficiente que el año 52 se, se hizo una convención para darle derechos políticos a todas las mujeres, porque se veía que muchos países todavía no reconocían el derecho a voto de las mujeres. Entonces, vamos haciendo un complemento, una, un agregado. Luego, derecho, la nacionalidad de las mujeres casadas, que esto también era un problema. A pesar que teníamos desde el 48 esta norma ¿no? de que todas las personas son iguales, o oh, ocurría que las casadas, el derecho a voto, eh, edad mínima para el matrimonio, cosas así, comenzaron a ser temas que se agregaban a la agenda de los derechos humanos a nivel internacional como pequeños agregados en función de los problemas que había en relación a las mujeres, hasta que llegamos al año 79, en que se dice en realidad que hay un problema un poco más grande, que no se va a resolver como con convenciones específicas y podemos plantear una convención como un instrumento completo que está basado en, el, en la discriminación eh, que está basa, que tiene como objetivo la erradicación de la discriminación contra las mujeres. Y este es un tratado que existe hasta el día de hoy y es un instrumento que se utiliza bastante. O, por lo menos, las activistas lo utilizamos bastante e intentamos que, que, que los estados lo respeten porque, de alguna manera, va, va marcando algunos pasos. En un mundo ideal, por supuesto, no sería necesario, si fuera real que las personas somos iguales, no tendríamos para qué tener una convención especial sobre los derechos de las mujeres o sobre la no discriminación de las mujeres, ni sobre la no discriminación racial, que era anterior a esta, ni sobre los derechos de las personas con discapacidad, como se llama la, de la, la Convención de las Naciones Unidas, pero bueno. Esta es la convención. Eh, esta convención eh, tiene como un concepto eje que es el concepto de la discriminación eh, y habla siempre, reproduce esta idea de que las mujeres no, el, el tema del derecho a la no discriminación tiene que ser tanto en el ámbito público como el privado. O sea, más o menos mantenemos la idea de que hay una separación, pero hay que garantizar los derechos a las mujeres en los dos, ¿no? Y es una convención bien exitosa a nivel internacional, es una de las más ratificadas, pero también es una de las que tiene más reservas, que las reservas vienen a ser como las objeciones. Ra ratificar una convención quiere decir que un Estado se compromete a cumplirla. En principio, bueno, ya veremos que esto es relativo. En principio, un Estado se compromete a cumplirla, pero un Estado puede decir, pero yo la disposición tal y tal no quiero que valga respecto de mí. Entonces, claro, hay Estados que aplican estas objeciones. El Estado de España lo hizo, el, el Reino, perdón, precisamente por el lado de Reino, porque no querían que la el, ¿cómo se llama? sucesión a la corona se viera afectada por que era una sucesión a la corona que es eminentemente discriminatoria contra las mujeres. Esto lo dejamos fuera. No es, una, no es una reserva general a la Convención, pero dijeron, en este aspecto no, no me lo objeten, esto lo voy a dejar fuera de la Convención. Pero bueno, tiene muchas reservas la Convención. Y lo interesante es que esta Convención del 79 no tiene ninguna disposición expresa sobre violencias de género y violencia contra las mujeres en general. Eh, y eso es lo que se ha considerado muy recientemente una de las principales debilidades de la Convención. De hecho es interesante, y por eso yo decía, el, el tema de cómo aparece el tema de las violencias contra las mujeres en las últimas décadas no tiene una, un, un correlato histórico. Es decir, ha, ha tenido tal fuerza, yo, yo estuve viendo las, una uno de las primeras demandas de... de, de en los encuentros en, de el, uno de los encuentros feministas iniciales en, en el reino unido y salían cuáles eran las, de, las demandas y las demandas podían ser eh, no sé cinco y incluían eh, 24 horas de sala cuna eh, cosas así como 20, de, 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 el tema del derecho al aborto por ejemplo que ha estado siempre el, el, el igual salario por igual trabajo esas han sido las reivindicaciones las, las históricas el tema de la violencia es mucho más reciente eh, y ha venido también relacionado con ciertas prácticas feministas, como el hecho de establecer refugios para mujeres, que eso empezó a ser una práctica feminista y de allí empezó a surgir muchísimo conocimiento sobre las violencias. Y esto es simplemente como una estructura. Cuando yo hablo de. Cuando hablamos de derecho internacional de los derechos humanos, en general, escuchamos hablar o de sistemas regionales o del sistema universal, que es el que se, llama de, se le llama el sistema de Naciones Unidas. La, la CEDAW, que es esta Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que estaba diciendo, eh, pertenece a Naciones Unidas. Pero también hemos escuchado a veces, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es de Naciones Unidas. Es un sistema regional, continental a nivel europeo. En Latinoamérica, bueno, en el continente americano está la Convención Interamericana y la, el, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son instrumentos regionales. Y también, lo, y esto es pensando en cuáles son las herramientas que nos dan en la práctica este tipo de, de instrumentos, es que la mayor parte de las convenciones bueno, casi todas las convenciones en principio. Eh, a diferencia de las declaraciones, porque hay muchas declaraciones y convenciones, es una o declaraciones y tratados. Es una diferencia que a nivel jurídico tiene algún peso eh, y que tiene que ver con que las declaraciones serían son no vinculantes, son en principio meras declaraciones. En cambio los tratados sí son vinculantes y son obligatorios. La, um, y una de las formas en las que se hace realidad este carácter obligatorio es a través del, de la supervisión o del control del cumplimiento del tratado. Eh, desde Naciones Unidas, por ejemplo, existe una serie de, de órganos, de, de órganos, organismos especializados que, eh, que son comités, que lo que hacen es revisar cómo los estados están cumpliendo. Una convención, no solo la de la CEDAO, también la Convención contra la Tortura, por ejemplo, la, la el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, todos tienen un cierto comité. De hecho, el comité de. Y, y, y las facultades que normalmente tienen estos comités son eh, cada un cierto número de años pedir a los estados, por ejemplo, el estado de España ratificó esta convención. Entonces, cada cuatro años, este estado tiene que informar al comité de cómo está cumpliendo. La convención. Y eso da, eh, una, da ciertas posibilidades porque el, el comité, y esto ocurrió muy recientemente en el caso, en el caso español con, la, con el comité de la CEDAW, el, el comité puede eh, recibir la información del Estado, pero también puede recibir información de la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil, ah, el Estado normalmente dice que está cumpliendo todo y que lo está haciendo muy bien. Claro, el comité está en Ginebra y entonces no se entera necesariamente de lo que está pasando en ese, en ese lugar y por eso recibe informalmente, y eso es muy interesante, porque sin ninguna formalidad, cualquier organización o grupo puede hacer llegar información al comité. Y, y entonces eh, esta información por ejemplo puede decir en, en tal lugar lo que está ocurriendo es que las mujeres no están teniendo acceso por ejemplo a eh, atención en casos de violencia o son discriminadas a nivel institucional, etcétera. todo ese tipo de informaciones el comité las recibe y luego interroga al a los representantes del Estado sobre esas cosas. entonces funciona un poco muy informalmente como un mecanismo para pedir, ex pedir cuentas al Estado. Y después el, el comité hace recomendaciones al Estado que para, para que mejore el, el, el Estado español ha sido muy ha recibido muy fuertes recomendaciones en, 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 en el año en el año pasado por el parte del comité y otro mecanismo que usa el comité es el y, y ya lo hablaré luego pero con detalles es, es el mecanismo de eh, recibir peticiones individuales es como es casi como ser un, un tribunal pero cuando ya te has, se ha se han agotado, la, se ha, una persona, por ejemplo, ha, sido, eh, ha denunciado en el país y sus derechos, ella considera que no fueron reconocidos a nivel judicial, a nivel legal, hizo las denuncias, fue al tribunal, fue al Tribunal Supremo, por ejemplo, y aún así sus derechos han sido violados, ella puede presentar eh, su reclamación a un comité de estos, y eventualmente el Estado puede ser condenado por una violación de derechos humanos. Eso lo voy a explicar luego rápidamente, porque creo que todo tiene que ser muy rápido. Esto solo quiero decir que la definición de discriminación de la Convención eh, tiene algo interesante, que es que la, 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 la discriminación no solo es un acto en el que intencionalmente tú excluyes o perjudicas... O, o menosprecias o dañas a una persona o a un grupo determinado, eh, en este caso las mujeres. Eh, también puede haber eh, políticas o acciones que no tienen por intención discriminar, pero que como resultado discriminan. A veces ocurre que hay muchas leyes o políticas que tienen una buena intención y que consiguen exactamente lo contrario, es decir, eh, sobre todo en el ámbito de la seguridad, por ejemplo, está el tema de, a veces, eh, bueno, esto ha ocurrido en el mundo, medidas para aumentar la seguridad de las mujeres, pues habrá toque de queda para las mujeres después de las 12 de la noche. Entonces, tú puedes decir, esto, la intención declarada es que esto es para dar seguridad a las mujeres. En la práctica, lo que hace es negar los derechos a la libertad de desplazamiento para las mujeres, con lo cual eso es discriminatorio, aunque la intención pueda ser bondadosa. Hay muchos ejemplos de... De, de discriminaciones bien intencionadas, pero que son discriminaciones al fin y al cabo. Eh, dentro de las obligaciones, y esto lo voy a mencionar rápidamente, porque la CEDAW también tiene algunas otras obligaciones que, que son muy interesantes, porque la visión tradicional de los derechos humanos, eh, que es la visión eh, centrada en el ámbito público, la visión tradicional de los derechos humanos es que el, eh, lo que ocurre en el espacio privado queda fuera del alcance de, eh, del del Estado y, de, y, por lo tanto, de los derechos humanos. Por eso, inicialmente, cuando yo decía, cuando en Chile se hacían las protestas en los, en los, en los años 80 por la dictadura, en esa época era muy difícil sostener que también las mujeres eh, que estaban eh, sufriendo violencia en sus casas estaban, eh, sus derechos humanos se les estaban eh, violando. Eh, y ese fue el, el, la conexión que comenzaron a hacer las feministas. En Chile se, 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 se exigía democracia en el país y en la casa. Como un eslogan feminista, y, ese, y eso lo que hacía era decir: estos derechos que nos están dando en el espacio público los queremos también en el privado. Desde el ámbito de los derechos humanos, sin embargo, había una visión mucho más rígida y se decía: no, el Estado solo puede ser responsable por la acción de sus propios agentes, es decir, te violan los derechos humanos si te tortura un policía, pero si te tortura tu marido, eso no. Esa era la visión tradicional. ¿Qué es lo que pasó? También. Gracias a lo que ha pasado en Latinoamérica con las dictaduras de, de, de los 70s y en los 80s, es que en esa época comienzan a existir estos, estos personajes que se ubican en un punto medio que no son particulares y no son Estado, que son los paramilitares. Agentes paramilitares eran, eh, en Chile por ejemplo, eh, civiles que en realidad actuaban con el permiso del Estado y secuestraban torturaban etcétera no eran o formalmente un funcionario del estado pero estaban actuando con la tolerancia el estado los toleraba que estas personas secuestraran torturaran y, y desaparecieran a personas y eso en algún momento eh, y en eso fue la corte interamericana de derechos humanos dijo eso también es violación de derechos humanos porque el estado no solo es responsable cuando directamente ejerce por ejemplo una violencia como la tortura, sino cuando tolera, es decir, cuando deja que otros particulares hagan sin detener, eh, sin, eh, sin reaccionar y sin, sin impedir que esa violencia ocurra. Y eso, que en un principio surgió pensando en los paramilitares, por ejemplo, es la base por la cual se ha dicho, bueno, cuando el Estado tolera que a una mujer la maltrate el, su marido en su casa, eso también es una violación de derechos humanos y el Estado es responsable. No solo el marido directamente, sino que si, no, si el Estado no hace nada, si por ejemplo el Estado no da una orden de protección y a esa mujer le pasa algo, ese Estado es responsable porque, no está, porque está tolerando la violencia contra las mujeres. Entonces, este, esta idea está. Ay, lo siento, es mi énfasis. Me voy, me, yo soy la que me voy hacia adelante. Eh, y entonces, el otro eh, entonces la Convención, de alguna manera sí que tiene esta idea de que la discriminación, pues la Convención habla solo de la discriminación, eh, es, se incluye también que el, el Estado tiene la obligación de eh, erradicar la discriminación también en la esfera privada y también la discriminación que cometen los eh, que, que causan los, los agentes privados, empresas, etc. Y eso es muy importante que esté en la, en la Convención. Pero hay otra, otra norma de la Convención, y que es interesante. Porque el Estado también tiene, los Estados que han ratificado la Convención, como el Estado español, tienen la obligación de conseguir que se eliminen los prejuicios y las prácticas tradicionales que asignan roles estereotipados a mujeres y hombres o que se basan en la idea de la superioridad o la inferioridad de cualquiera de los dos sexos. Esto es, 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 es increíble porque es como: ¿es que los Estados están obligados a modificar la cultura? Sí. Tienen una obligación de derecho internacional y tienen que hacer cosas al respecto no simplemente decir bueno ya cambiará y pasarán pasarán los siglos y en tres siglos más quizás las cosas son diferentes los Estados tienen obligaciones y por lo tanto tienen cosas que hacer al respecto cómo lo hagan la Convención no lo dice pero dice que tienen que hacerlo tienen que dar pasos para para hacerlo eh, el Comité ha hecho también recomendaciones de carácter general pero no entraré en eso y y lo que quiero decir es que una de estas recomendaciones simplemente es el momento en el que el Comité dijo que la violencia contra las mujeres era una forma de discriminación contra las mujeres y por lo tanto entraba dentro de la Convención. Yo había dicho que como la Convención literalmente no incluye la violencia, el Comité empezó a ver que no tenía una herramienta para exigir que los Estados estuvieran haciendo e implementando políticas y adoptando leyes para sancionar la violencia cometida por, contra las mujeres por agentes privados. Eh, y entonces lo que hizo el Comité fue el año 92, y por eso digo que esto es muy reciente, el año 92 el, el Comité hace una recomendación general diciendo que la violencia contra las mujeres, que es por, la que las afecta porque es mujer o porque la afecta en forma desproporcionada, constituye discriminación y por lo tanto entra dentro del de concepto de la Convención. Eso fue en el año 92. En el año 93, es decir, esto fue como muy, muy reciente, y entonces ahí el comité elabora toda esta idea de que los estados son responsables si no hacen nada. Que si un estado que es pasivo frente a la violencia eh, física, sexual, psicológica o de cualquier tipo que afecta a las mujeres, es un estado que puede ser responsable por violación de derechos humanos. Esto ha tenido un montón de consecuencias. El 92 lo dice el comité, el comité de la CEDAW, el 93. Es la, es la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, que es el primer, eh, la primera declaración internacional que dice que los derechos humanos de las mujeres son parte de los derechos humanos, 93, y dice que la violencia contra las mujeres viola los derechos humanos. El año, el año 93 se adopta una declaración de Naciones Unidas también sobre violencia, que es la primera declaración. Eh, y um, se establece una relatora especial so sobre violencia contra las mujeres a nivel de Naciones Unidas el año 94, y el año 94 en Latinoamérica se establece la, el, el, un, un tratado específico, una convención internacional específica a nivel regional continental de, del continente americano, que es sobre violencia contra las mujeres y que es la convención de Belén do Pará, que fue la primera. Desde el año 2011 existe una convención a nivel europeo, que es el convenio de Estambul, de que, del que a ver si alcanzo a hablar. Eh, quiero hablar también de la jurisprudencia de la, de la, del comité. El comité, ah, ah, el comité tiene unas, el comité de la CEDAW. Es muy interesante porque además de la, la convención parece un instrumento rígido, pero lo que hace el comité es irlo interpretando y entonces va eh, incluyendo eh, nuevas obligaciones, va como eh, haciendo visible cuáles son las obligaciones específicas que tienen los estados y por ejemplo, las obligaciones que tienen en relación a la, a la violencia. Y, si, por ejemplo, en, 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 en algunos casos el Comité ha dicho que, que los Estados tienen que dar una protección adecuada que va más allá de adoptar leyes específicas, por ejemplo, contra la violencia machista o contra la violencia de género. Eh, los como Se llaman las leyes en el Estado español. Que cuando los Estados, a pesar de tener las leyes eh, o un sistema... Implementado para responder de manera adecuada a la violencia, eso, eso no basta si las personas que están implementando esas leyes o esas políticas no están realmente actuando. Con la máxima diligencia para conseguir eh, proteger a, a, la, a, las, a las mujeres de la violencia. Por lo tanto, no, no solo basta tener una buena ley, no solo basta tener una buena política, sino que además es necesario que a nivel individual todas las personas que están involucradas en hacerla efectiva estén efectivamente. Y si no lo hacen, pues igual el Estado será responsable por violación de derechos humanos a pesar que tenga una estupenda ley o una estupenda política. Eh, eso es lo que se llama actuar con una diligencia debida, una debida diligencia. Y el otro elemento clave que ha sido para el avance es el tema de eh, que los estados deben eh, actuar para erradicar los estereotipos. Los estereotipos no solo como las ideas generales a nivel social, sino los estereotipos como aplicados en las intervenciones, sobre todo en casos de, de violencias de género. Sobre todo en casos de violencia de género, eh, esto va a ser muy breve, eh, porque... Porque en, 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 los, eh, en los casos de, de violencia de género a, a menudo se aplican ciertos, eh, ciertas ideas preconcebidas incluso sobre lo que es una víctima de violencia de género o de violencias de género. Eh, se, 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 el conocimiento a, a menudo se transforma como en unos requisitos y que para ser una víctima tienes que cumplir tales requisitos y si no encajas dentro del modelo de lo que se entiende por una víctima, entonces... El tratamiento, eh, y esto en casos de, violencia, de violencias sexuales ocurre muy a menudo, se espera unas ciertas conductas de las víctimas y las víctimas que no se ajustan, entonces, eh, pues quedan eh, excluidas. Eso también, estos estereotipos también son un obstáculo para la garantía de los derechos de las mujeres y por lo tanto, lo que ha dicho el comité es que cada vez que desde la institucionalidad se aplican ciertos estereotipos, entonces ahí también se están vulnerando los derechos de las mujeres. Hay, bueno, de hecho, el caso en el que España ha sido condenado tiene que condenada ha sido precisamente en relación a eso. Muy rápidamente quiero hablar de, de, de lo que ha pasado a nivel de, de, de derecho penal internacional, solo para decir que en el ámbito, sobre todo de la violencia sexual, eh, hemos tenido Hemos tenido a nivel global y a nivel de, de, de derecho internacional, hemos tenido muchos más avances en los tribunales penales internacionales, por ejemplo, de, la, de Ruanda o de ex Yugoslavia, para lo que ha sido el avance de los derechos de las mujeres mucho más allá de, de lo que a veces hay a nivel interno. Eh, en el Tribunal Penal eh, Internacional, por ejemplo, por, eh, de, de Ruanda... No solo, se, por primera vez se reconoce la violación como un crimen eh, de, de lesa humanidad y una forma de genocidio, pero además se da una definición amplia de violación que por primera vez, y esto es único y nunca más ha volvido a ocurrir lamentablemente, por primera vez no es una definición falocéntrica de la violación, no es una definición que, que exige penetración sino una invasión corporal único en su, en su categoría y por supuesto que lamentablemente después cuando se adoptó el estatuto de roma de la corte penal internacional en el año 98 fue bastante progresista pero no llegó a tanto y entonces luego volvemos al tema de la penetración como esencial para definir una violación pero el estatuto de roma eh, el estatuto de roma de la corte penal internacional es diría yo el, el tratado internacional en el que más fuertemente y más exitoso ha sido el Voy a acabar. El lobby, el lobby feminista, el activismo feminista internacional. Eh, se consiguió que fuera el primer tratado que define qué es género. Se consiguió que fuera un tratado en donde se asegura la paridad entre jueces y juezas de la Corte Penal Internacional. Es un tratado en donde hay normas especiales para eh, la investigación de delitos sexuales, para la protección de las víctimas de los testigos, para, para, para asegurarse de que el consentimiento se en los delitos sexuales se interpreta adecuadamente, para eh, asegurarse de que el silencio no es suficiente para activar. Acreditar el consentimiento, para entender la coerción de una manera amplia. Bueno, en materias de violencia sexual está por sobre gran parte de las legislaciones de, de nuestros países. Y simplemente para cerrar en un minuto. Decir que, que lo que hay es un instrumento incipiente también en materia de derechos humanos, que es el Convenio de Estambul. Es incipiente porque está en vigor desde el año pasado. Desde agosto del año pasado está en vigor el, el Convenio de Estambul, que es el convenio europeo en materia de violencia contra las mujeres. Está ratificado por el Estado español. Y. Bueno, es otra herramienta, es otra herramienta que se puede utilizar para hacer que los estados avancen no solo a nivel de leyes, de políticas, sino también de implementación y de actuar adecuadamente eh, para eh, proveer a, las, a, las, a todas las mujeres. Bueno, no solo, no se aplica solo a violencia contra las mujeres, se aplica a, viol a un concepto más amplio de violencia doméstica, incluir otras formas de, de relaciones de pareja y y entonces se supone como también otra herramienta internacional a la que se, desde que a la que se puede acceder desde las organizaciones de la sociedad civil exigiendo que eh, o denunciando a los estados que están incumpliendo el tratado, etcétera, y es otro, otra herramienta para hacer seguimiento. Y ya está. Simplemente decir que este ámbito de los derechos humanos, a pesar de lo estrecho que ha sido históricamente, ha sido un área, un espacio donde los activismos feministas se han enfocado para intentar generar desde allí también transformaciones a nivel interno y a nivel local. Y eso es lo que seguimos haciendo. Gracias. Muchas gracias, Ledo. Si os parece, abrimos un turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Aquí a una pregunta. Hola, buen día. No, yo quería saber a, a nivel del Estado español. Has dicho que había una, ¿no? una penalización de alguna, de alguna omisión, creo, no, más que. Sobre el tema de violencias, si puedes explicarlo brevemente, me interesa. Genial, justo lo que no alcancé a explicar. <laughs> eh, es súper interesante. Bueno, es, super, es un es terrible. Es un caso que probablemente habéis visto en la prensa, porque eh, es el caso de Ángela Carreño, eh, González Carreño contra España. Eh, la, el fallo del, del Comité de la CEDAW salió el año pasado y esta es una mujer que había denunciado, antes de la ley, eh, la ley integral, había denunciado sistemáticamente violencia doméstica por parte de su, de su pareja y padre de su, de su hija. Eh, Muchas denuncias, eh, constantes denuncias. Y en un momento eh, dado, eh, teniendo varios procesos abiertos por el litigio de la casa, por las visitas por, con, el, con el marido, el marido tenía inicialmente, eh, padre de la hija, tenía visitas supervisadas. Eh, y en algún momento, eh, y aquí es donde se habla de la responsabilidad también a nivel de los funcionarios y funcionarias, eh, desde los servicios sociales se decidió que ya no eran necesarias las visitas supervisadas y que el padre podía llevarse a la niña a, a, su, bueno, a tener visitas durante unas horas, algunos días. Eh, en el contexto en que seguían además los litigios por otras cosas, después de una audiencia por el piso de, que compartían o quién se quedaba con la residencia, él amenazó a la mujer de, bueno, amenazas de estas que muchas mujeres eh, que están en situaciones de violencia viven, sí, te vas a arrepentir. ¿no? Y el te vas a arrepentir se transformó en quien en el momento de las visitas mató a la, a la, a la niña. El, ella, eh, la madre... Eh, lo que hizo a nivel interno fue denunciar que esto había sido también responsabilidad del Estado. Es decir, el Estado había decidido que no se necesitaban visitas super, eh, supervisadas y, por lo tanto, era responsable. Pero, por supuesto, a nivel del Estado español, su reclamo no tuvo ningún éxito. Eh, y lo que hizo el Comité fue decir, esos servicios sociales y ese sistema judicial actuó utilizando estereotipos. Estereotipos de, desde, el, desde el buen padre o el estereotipo incluso del maltratador, como si el maltratador solo maltratara a la mujer y fuera eh, estupenda persona. ¿no? El tema, el, un maltratador puede ser un buen padre. Ese, ese tipo de, de estereotipos o ideas preconcebidas eh, fueron las que, se bas, en las que se basaron para decidir que eh, esta niña eh, no necesitaba una protección adicional. Eh, y tampoco se tuvo en cuenta los elementos de contexto, como el hecho de que había muchos focos de, abiertos, como los otros juicios que había pendientes entre, entre esta pareja, que podían dar lugar a, a nuevos episodios de violencia. Entonces, el comité lo que dijo es que eso es una actuación basada en estereotipos. Los estereotipos, a nivel judicial, el problema es que no solo es tener unos prejuicios. Cuando pensamos que hay eh, jueces o juezas eh, que actúan basados en prejuicios, el problema es que no tenemos realmente acceso a la justicia. Pues la justicia teóricamente tiene que ser imparcial. Y si a mí me están juzgando en función de estereotipos, entonces realmente me están negando la justicia. Y eso es lo que dijo el comité, el comité al Estado español y por eso condenó al Estado español. También me siento en la obligación de tener el epílogo el Estado español en estos momentos representado por el actual gobierno ha hecho de esto como muy interesante la opinión del comité. Muy bien, estas señoras, pues es un señora la mayoría, eh, pero el, el Estado español se ha negado a indemnizar. Eh, bueno, el comité no solo obligó a indemnizar a la, a la madre, sino también a implementar ciertas medidas a nivel local para, qué sé yo, hacer formación adecuada a nivel judicial, etcétera. El Estado español, bueno, el gobierno de, de España ha decidido no, no cumplir. Y, y eso es lo, lo que pasa con estas, estos instrumentos internacionales. Son instrumentos que se pueden utilizar. Pero además eh, quiero eh, lo, lo que se hizo aquí al principio es que los derechos humanos este, me gusta esta foto la primera de Chile vergüenza mundial los derechos humanos sirven más que porque eh, tengamos una policía internacional es porque los derechos humanos como marco son un marco político para movilizar la vergüenza que se llama que es el y por eso es muy importante el el que haya un instrumento internacional y que se utilice, no para, para que nosotros digamos, por ejemplo, si hay un encuentro internacional de lo que sea, se diga, el Estado español ha sido condenado y no ha cumplido. El Estado español viola los derechos humanos de las mujeres. Entonces, vergüenza mundial. Ese, eso, es lo que, eso es lo que también nos toca a nosotras para darle peso a, a estos instrumentos internacionales. Es para movilizar. Son herramientas para movilizar la... la vergüenza y, y eso y eso muchas veces sí que puede tener un, un cierto impacto en conseguir cambios, sí. Molt bé, doncs, si no hi ha més preguntes, ho, ho deixaríem aquí i donaríem pas al, al, a la pausa del, cafè, que tenim 20 minuts exactes. Moltes gràcies.